Hola, hola, hola. Buenos días a todos, ¿cómo andan? La comisión 8. Buen Sí. día. Buen día. ¿Son de la comisión 8? Sí. Ok, Buen ah, día. bien, perfecto. Ah, bien, bien. Ahí está, ya están tres. Bien, ahí veo varios, ¿no? Ah, bien, perfecto. Bien. Comisión 8, ¿no? Comisión 8. El que está en otra comisión, no, no. Espérense. Comisión 8 tenemos ahora de. Una consulta, un tema de la asistencia. Ya lo voy a explicar, dale. Voy a Bueno. explicar cómo es, o un ejemplo. ¿Ves? No es difícil, tienen que poner un código, nomás entran en el aula y lo voy a mostrar ahí cómo se hace. Bien, a ver. Bien, creo que estamos todos, así que vamos a comenzar ya. A ver, déjenme configurar esto. Listo, galería. Bien. Esperemos un ratito a ver quién más entra. Creo que ya estamos todos. Vale. ¿Cómo somos? Como pausar, detener. Buenos días a todos. Primero que todo, le voy a pedir a todos que enciendan la cámara. ¿Sí? A todos. ¿Sí? No tengan vergüenza, nada, ¿sí? No. Pero ese es uno de los requisitos que me dijeron, ¿sí? Que hay que tener encendida la cámara. Nos peinamos. ¿Ah? Yo tampoco no me peino. Sí, levanta. Está. Bien. Sí, no tengan vergüenza, ¿no? Por el día de mañana, cuando vayan a trabajar, es así también. Tienen que hacer reuniones virtuales y no podés estar sin la cámara, sin hablar, ¿sí? Así que nos vamos preparando desde ahora. Sí, yo me acuerdo cuando daba clase también así, así, apagada la cámara, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, a todos le pido la cámara, ¿sí? El que no tenga, no sé, no tengo cámara. Ah, bien. Después me manda un listado de los que no tienen cámara. Óptimo. Igual se puede entrar con el celu, ¿no? Ese tiene cámara. A ver, ahí ya comenzamos, ¿sí? Primero activen la cámara, esa es la primera tarea. Después, a ver qué me dijeron. Tienda, tomar la sesión grabada de forma automática. Bien, se graba en forma automática. Bien. Vamos a entrar con esto. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver los participantes. Buen día, bien. Perfecto. Bien.
Estamos y ahí está. Profe, ¿vamos a acceder a las clases grabadas? Sí, se graban. Ahora, ahí me preguntan, ¿no? Por el chat. ¿Se graban las clases? Sí, se graban. ¿Sí? Se graban en Zoom. Ahora, yo no las subo, ¿sí? Así que cualquier cosa me preguntan, yo no las subo. Se encarga el equipo de subir. ¿Sí? Así que eso va a tardar, así que hasta que editen, no sé, digamos, pero va a tardar. ¿Sí? Así que presten atención, vayan tomando apuntes, ¿sí? De lo más importante que vayamos bien. ¿Sí? A ver, ahora ya cierro todo esto, voy a cerrar todo. Ahí está, perfecto. Profe, ahí le comparto toda la pantalla. Sí. Una compañera no puede ingresar. ¿No puede? Una compañera no puede ingresar. Bien. Me mandó un mensaje para que no sé cómo puede. Ella está en el grupo. ¿Qué grupo? De WhatsApp. De WhatsApp que armaron así provisorio, así que no sé. Ah, bien, no, nosotros vamos a armar otro grupo, ¿sí? Ya, pues te mando el enlace, a ver. Entrar, copiar invitación. Ahí te mando por acá, por el Zoom, copiale y mandale por WhatsApp. Es el enlace de la reunión de ahora. Bueno, profe, gracias. Ahí está. Sí, lo que no pueden ingresar, ahí está la reunión. Bien, ahora comencemos, ¿sí? ¿Comencemos? ¿Les parece? Si no, vamos temprano. Bien, primero que todo, ¿ahí todos me ven? ¿Me ven? Sí. No, no peiné, pero bueno, ahí estamos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a las clases de 1000 programadores salteños, ¿sí? En estas clases ustedes van a aprender a programar en Java, ¿sí? Desde lo básico hasta lo experto. ¿Sí? Primero que todo, bueno, mi nombre es Cristian Ballesteros, soy desarrollador full stack. Sí, en Angular y en Sprint. Sí, en eso me dedico y trabajo actualmente como desarrollador. O sea, creo páginas, aplicaciones, manejo base de datos, servidores, bueno, hago de todo un poco, digamos. ¿Sí? Ahora, bueno, eso me dedico, soy analista programador acá recibido de la Facultad de Ingeniería de Jujuy. Yo soy de Jujuy. ¿Sí? ¿Qué más le iba a decir? Bueno, también estoy en terminando ingeniería informática. Para ser ingeniero me faltan 3 materias y, bueno, la tesis que hay que hacer. ¿Bien? Y esto le cuento no por decirle, che, mira, el profe va a tener 2 títulos, no. Sino que les cuento dónde estoy actualmente y también le voy a contar mis trabajos que estoy actualmente. O sea, que la persona que está al frente sabe del tema, digamos. ¿Sí? No es que yo vengo y le enseño lo básico y ya está, ¿viste? Vayan ustedes, digamos. No. Les cuento mi experiencia, ¿sí? Me presento, bueno, soy analista programador, desarrollador full stack y actualmente trabajo. Ahora, trabajo actualmente acá en el Ministerio de Educación de Jujuy, desarrollando aplicaciones web en Angular y también en la parte de, con Java también, con Java. O sea, para hacer una aplicación completa se usa diferentes tecnologías, ¿sí? Que ustedes las unen y ya sale toda la página. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo voy hablando seguro a lo largo del curso. También trabajo, doy clases de programación acá en un instituto de Nuevo Horizonte, de nivel terciario. Enseño programación 1, la 2, la 3, ¿sí? Estoy en los 3, en los 3 años, digamos, me tiene. ¿Sí? Desde lo básico hasta el último año. Después también trabajo acá en la Universidad Nacional de Jujuy, soy soporte técnico, creo videos tutoriales, tengo un canal de YouTube que ya lo voy a pasar a ustedes, donde tengo videos de las clases. ¿Sí? Si quieren, miren, imagínense. Yo explico hoy un ejercicio, no sé, hagan de cuenta. Yo, aparte de eso, yo le voy a tirar después una lista de videos donde tengo un montón de ejemplos del mismo tema. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque yo creo que mientras ustedes más practiquen, va a ser mejor para ustedes. El que quiere ser programador va a practicar. ¿Estamos de acuerdo? No es teoría, teoría, teoría. Sí, la teoría la leemos, lo entendemos y está perfecto. Pero la práctica es la que te hace si quieres ser programador el día de mañana. Y si el día de mañana quieres, por decirlo así, que te paguen por pensar nada más. Y sentado en una oficina, ¿no? Con una compu. ¿Bien? Bueno. También trabajo ahí, también doy clases particulares de programación en Java, de desarrollo web avanzado, así por mi cuenta también. ¿Sí? Doy aparte, digamos. Después, ¿qué más? Bueno, eso es lo único que hago, digamos. Pero en todo manejo la programación, o sea, en todo estoy programando.
todo el día con la compu generalmente. ¿Bien? Tengo 30 años, ¿sí? Y bueno, en esta oportunidad me toca ser el profe de esta comisión, comisión 8, ¿no? Están todos en la 8, ¿no? No se han equivocado. Bien, perfecto. Ahora, bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Ya vamos a comenzar. Le quería preguntar a ustedes, ¿alguno alguna vez programó? O cuéntenme, ¿no? Cuéntenme cómo es la idea de este curso para ustedes. No sé, ¿alguno que quiera hablar, quiera activar el micrófono? ¿Sí? Yo, por ejemplo, profe, soy de UEME, me llamo Julio César Alarcón. Estoy Bien. Estudiando analista de sistema en terciario, en la tecnicatura, con orientación en red informática, se llama la carrera. Son 3 años. Y bueno, me metí con un amigo, un compañero que está en otra comisión, creo, en este mismo curso, para aprender, porque seguramente vamos a programar también durante la carrera. Vamos a aprender a programar, vamos a ver nuevos lenguajes que tienen que ver con la programación, ¿no? Entonces, con un compañero nos metí, bueno, para aprender, porque yo también no sé la palabra que programar, recién voy a conocerla. Bien. Entonces, es un desafío para mí, también me gustan los desafíos y me gusta aprender. Por eso me metí a este curso. Bien, genial. Bien, gracias, Julio. ¿Quién más ahí? Gabriel, Fernanda. Bueno, yo trabajo para Telecom, soy design thinker, y vamos rotando de equipo, y me toca dirigir un equipo de 12 programadores, y de la verdad que no conozco casi nada, entonces por ese lado vengo, y me gusta también, o sea, me gusta el tema, soy curioso en eso, hace poco empecé a leer y a meterme de a poquito, pero bueno, vi esta oportunidad y me inscribí. Ah, está genial. ¿Vos dirigís, digamos, a los programadores? ¿Algo así? Que... Claro, yo soy líder de equipo. Claro, o sea, en la parte... Sí, líder de equipo. Design thinker. Yo diseñamos las soluciones con equipo y los programadores después se encargan del resto. Claro, está. Pero ¿sabes lo que está buenísimo, como vos decís, es meterte adentro del equipo también? Claro, por eso justamente recién arranco yo con el equipo ahora el mes que viene. Sí. Entonces, prepararme antes, porque bueno, siempre voy rotando de equipo, me van poniendo de un lado en otro, entonces ahora me toca con eso. Lo que es programación de flow, sobre todo. Ah, bien, bien. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Saludo a todos de Vespucio, soy de Vespucio, Salta. ¿Alguien más? Empieza a preguntarme. Hola, soy María Daniela Pérez. En este año voy a comenzar análisis de sistema. Y me interesó Java para más aprender más, a meterme más en análisis de sistema, para saber más. Genial. Bien ahí. Sí, está buenísimo, ¿no? O sea, lo que están metiendo ustedes ahora está buenísimo porque hay salida laboral. Yo que van la semana siempre me mandan así ofertas de trabajo, desarrollador web, necesitan desarrollador en Java, y a veces falta porque no... Por ejemplo, a mí me llegan ofertas de trabajo, pero yo tengo que rechazarlo porque no puedo ya trabajar todas las 24 horas, ¿no? ¿Sí? Así que ahí, María, en este mundo, digamos, ustedes, ¿sí? Todos ustedes que están aquí se están metiendo en un mundo que hay salida laboral seguro, ¿sí? Siempre va a haber, porque se necesita más y más todavía, creo. Yo si pudiera trabajar en todos los lugares que me ofrecieron, no, estaría todas las 24 horas, digamos, ¿sí? Pero bueno, está buenísimo ahí, ¿sí? Lo que se está metiendo aquí. Bien, ¿alguien más? Gracias, María. Nada. No tengan miedo. Bueno, a mí me gustaría aprender el lenguaje de Java porque yo personalmente tengo muchas ideas en cuanto a qué problemas puedo crear una solución mediante diseño de software, ¿verdad? Y si alguna vez se presenta que hay nuevos problemas que a mí no se me ocurrieron, entonces a mí me gustaría estar preparado para poder colaborar con gente
y desarrollar una solución para estos problemas que envuelvan esta habilidad de leer, de poder utilizar el lenguaje Java y crear algo útil que la gente pueda utilizar. No, genial, genial. Esa es la idea, ¿sí? Ustedes tienen que hacerle más fácil la vida a las personas. Ustedes, lo que ellos hacen en papel, vieron que mal administrativo a veces, ¿viste? Lo hacen todo en papel. Llegan a perder papel, ya perdiste la información. Entonces, siempre está bueno que ustedes crean un sistema que ellos aprieten un botón y ya se le haga todo. Se le guarde, se le archive, no sé. Se haga lo que sea, ¿sí? Y esa es la idea de soluciones, digamos, ¿sí? Siempre buscar una solución. O sea, a lo que ya está hecho, vos buscarle una mejora. O sea, hacerlo mucho mejor, ¿sí? Porque yo actualmente veo, digamos, las páginas de aquí, digamos, de Jujuy. Yo siempre veo algunas páginas y digo, che, pero esto está re simple, de hecho, digamos. Y vos decís, pero son ingenieros, hay licenciado, hay todo, pero ¿por qué no la mejoran, digamos? Se puede hacer más actual todavía. Entonces, esa es la idea de que tiene que tener un programador. De que no se conforme con eso, digamos. No se conformen, digamos, con decir, solucioné esto, ya está. No, andate por más. Anda a solucionar otro problema mucho más difícil. ¿Sí? Porque si ustedes se quedan en el problema básico, ¿sí? Ustedes no van a llegar a resolver el más difícil, digamos. Por eso en mis clases, yo vamos a hacer ejemplo, yo voy a resolver unos cuantos. ¿Estamos de acuerdo? Pero también les voy a pedir a ustedes que resuelvan otro y me vayan consultando y así vamos resolviendo de todo, ¿sí? Lo que no quiero es que se queden con el básico, digamos, yo te enseño una suma y resta. Termina el curso y sabes suma y resta. No, no te va a servir para ir a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? No, no, eso no. Yo quiero que, si hacemos suma y resta, ya, pasemos a otra cosa. Pasemos a otra cosa y así. Así van escalando ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no me gusta enseñar el básico, básico, no. Vamos por más, digamos. Siempre le digo a mi alumno, vamos por más. No se conformen con lo básico porque... se conforma con lo básico, el trabajo también va a ser básico. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe, le escucho medio bajo. No sé si el volumen... ¿Soy yo? ¿Me escuchan además? Sí, hola, hola. ¿Te escucha bien? Lo escucho bien. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, cualquier cosa me avisan por ahí, dale por el chat, porque yo no sé cómo se escucha, cómo sale la transmisión. Bien, perfecto. A ver. Yo voy a entrar ahora desde el celu porque quiero ver sus consultas. No es necesario. Bueno, denme un ratito. Ahí ya comenzamos, no se preocupen, ¿sí? Ya charlamos un poquito. No sé si alguien más tiene algo que hablar. Algo que contarme. Este va a ser un grupo de acá hasta que termine, así que es como una familia, así que ya no tenemos que conocer. ¿Sí? Y conociendo. En un equipo de trabajo, cuando trabajen, también es así. Van a estar con 6, 5 personas y siempre van a tener que remar el proyecto hasta el final. ¿Alguien más? Yo solamente, bueno, ya que estás consultando, quiero aprender este lenguaje porque está por todos lados, sé la importancia que tiene y yo tenía esa resistencia como a introducirme y salió la oportunidad y bueno, creo que abre muchas puertas de desde el ámbito en que estés, porque yo soy geóloga y estoy aprendiendo. Igual siempre el que sabe programar o sabe hacer otra cosa, ya siempre tiene como un as bajo la manga y bueno, esta oportunidad. Y bueno, me encanta todo esto que nos estás dimensionando, que es como, bueno, como todo, ¿no? Mientras más vayas más allá, siempre te volvés bueno en lo que estás haciendo, así que está bueno que nos pongas esa conciencia de que mientras más práctica, mejor. No, sí. Ese compartir. Está bueno lo que decían ahí, siempre hay que tener un as bajo la manga, digamos. O sea, mientras más sepan ustedes, es mucho mejor en el campo laboral, digamos. En cualquier área. Informático, en cualquier área se necesita. ¿Sí? En cualquiera de las áreas. ¿Sí? Y más si sabes programar, es mucho mejor todavía. Porque podés crear cosas, digamos. Ahí como decía Andrés, creo que era, ¿sí? Ideas, resolver problemas y enfrentarse a un problema distinto cada día. Por eso le digo también no se queden con lo básico, porque el problema nunca va a ser el mismo. ¿Sí? Cuando vayan a trabajar no va a ser una suma. Va a ser un cálculo estadístico, hagan de cuenta. ¿Sí? Pero ustedes de la suma ya ahí se arrancan a resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo?
Bien ahí. Gracias, Ana. Ahí. ¿Alguno más? La asistencia, ya se quieren ir. Ahí preguntan en el chat. Semana puede estar con la mano apagada, yo estoy... Sí, sí, no hay drama, ahí quien decía, Daniel. ¿Sí? Estoy viendo el chat. ¿Sí? Voy a... El dispositivo de... Bien. Bien, comencemos, ¿sí? Comencemos la clase de hoy. Ya no le aburro tanto. A ver, vamos a empezar. Primero que todo, es la primera clase que tienen ustedes, ¿no? Sí. Bien. Ahora ya enseguida, más tarde, ya creo un grupo de WhatsApp, ahí nos vamos a comunicar nosotros, ¿sí? Yo comunico mis clases, digamos. Mis clases, mis videos y todo lo que les mando a ustedes para el cursado. Sí, ya lo voy a crear enseguida, ¿sí? Más tarde a la tipo 11 lo voy a crear, ¿dale? Y lo voy a pasar por aquí el enlace, para que tengan en cuenta. Bien, ahí les comparto la pantalla. Pantalla. Díganme si se ve. Se ve. Se ve. ¿Se ve? Perfecto. Genial. Vamos a empezar, yo voy a empezar de una manera, ustedes síganme, ¿no? O sea, vayan preguntando, si tienen dudas, pregunten nada más, ¿sí? No dejen que yo hable y sí. ¿Sí? Interrúmpanme, profe, una consulta no irá. A mí me gusta que me pregunten, Diego. ¿Sí? Si se pierden en algo, bueno, me avisan. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿dónde se oculta esto? Déjenme un ratito. ¿Qué Zoom tiene ahí? Bueno. A ver, déjenme un ratito. Esto quiero que se oculte del Zoom. Atención, compartir. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Todo ese material que usted nos está brindando ahora, lo va a subir a algún lado? ¿O cómo sería? Aquí está en el aula, ¿sí? Está en el aula. Ya le voy a explicar cómo se ingresa el aula y todo eso. Los pasos, ¿vale? Bueno, profe, tengo una duda porque yo descargué el material de la clase, pero no se puede abrir. No sé si a alguien más le pasó. Vamos a ver. Yo primero, antes de empezar a descargar el material, yo lo voy a descargar también para que veamos, a ver. ¿Sí? Vamos a empezar con algo importante que es la instalación. ¿Sí? Eso creo es el primer desafío que tienen que tener ustedes. ¿Sí? La instalación de Java. Miren. Yo ayer había pasado, y si no, ahora cuando cree el grupo también se los paso, ahora se los voy a pasar por aquí por el chat, ¿sí? Para que sigamos los pasos de instalación. Eso es lo que me importa más, que instalen primero el programa, el lenguaje, ¿sí? Lo van instalando a sus tiempos, ya hasta el jueves, hasta el viernes, ya lo tienen instalado, ¿sí? Es lo primero. Ya les comparto. Estas son otras clases que yo doy, digamos, ¿sí? Pero este ya más avanzado, digamos, desarrollo web ya, completo. Aquí ya lo voy a compartir. Aquí había hecho unos pasos para que ustedes lo vean. Se lo voy a compartir aquí, ahí por el chat. Ahí les dejo. Esto es así. Ahí está. Ahí envío a todos. ¿Les llegó? ¿Mensaje de chat? ¿Sí, no? Sí, les llegó, creo. Al chat no, profe. Ah, no, a Daniela. Todos dicen. Ah, bien. No, en la codificación, bien, lo hicimos en Java. Ahora sí les llegó a todos, ¿no? Tenemos la clase Soma, que es lo que se utiliza en Java. Tenemos el ¿quién tiene abierto? O yo tengo yo el micrófono. Profe, ¿sí? Quería decirle que me salgo porque me equivoqué de clase. ¿A vos qué comisión sos? 2. Ah, bien, este la 8. Sí, sí, me acabo de dar cuenta. Ah, bueno, no hay drama. Si quieres quedarte, no hay drama, ¿no? ¿Sí? Dale, dale, no hay drama. Mi nombre es Iván del proyecto, mi función es comunicar info del curso, y estoy probablemente con otras comisiones. Recuerden, por favor, cámaras encendidas. Sí, ahí les recuerdo. ¿Sí? Gladys. Sí, cámara encendida, por favor, a todos. Así como el profe también está, ustedes también. ¿Sí? Bien. Ahí está, ya les llegó entonces el mensaje.
Lo primero que vamos a hacer nosotros es instalar el Java, ¿sí? Para eso ustedes se van a ir aquí. Igual, todos estos pasos que yo estoy explicando están en el video, aquí. Ver video, fíjense, paso 1, ver video. Eso después lo ven si quieren. Hay un video que ya lo grabé yo. Pero ustedes si quieren descargar Java es así. Primero, para instalar Java, el lenguaje Java, se escriben aquí JDK. JDK. ¿Sí? Ahí. Busquen. Y aquí van a entrar a la página esta, que dice así, oracle.com. Java download, Oracle. Si quieren lo anotan, pero si no lo quieren anotar, no hay drama. ¿Sí? Porque esto es instalación nada más. Aquí miren, yo voy a abrir los pasos que les mandé. Paso 1, dice, acá dice, a ver, voy a activar esto. Acá dice ver video. ¿Dónde está? Ah, no me deja Zoom. Así. Ah, Zoom no me permite usar. Mira. Bueno, era una aplicación que yo usaba, ¿ves? Para escribir en la pantalla. Creo que Zoom también tiene para escribir, a ver. Anotar. Bueno, vamos a usar esto, a ver. Buscar foco. No sé por qué no me permite escribir sobre el chat, pero bueno, aquí está, este video. Este, que está aquí. Ese video, ¿ahí lo ven? Ver video 1. En ese video está lo mismo que yo estoy explicando ahora. Luego van a ver el video. Yo veo la pantalla solamente de Google, no sé si soy el único. Ah, solo la pantalla de Google, a ver, aguántame. Zoom, vamos a ver... Ahí le comparto de vuelta. Capaz que está... No, está pantalla, está todo. Pantalla, está todo. ¿Pueden ver ahí el chat que tengo al medio? ¿O no? No, profe. No, se ve la pestaña de Google, profe. No, profe. Lo tenía hace como 3 minutos atrás y ahora ya. No, sí, igual no solamente escribí nomás algo, nada más, que no se preocupe. Mostrar todas las ventanas. Se sigue viendo, ¿no? A ver. Subir. Parte de la pantalla, video, seguir, básico. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a poner de vuelta. Ahí va, ya voy. Compartir pantalla sería todo. El sonido, compartir el video. Ahí pueden ver, hay una pantalla negra también. Sí. Sí, ahora sí se ve. Dios, ahora sí se ve. Ah, bueno, es cosa de Zoom, ¿sí? Disculpen ese. No importa que vean todo. ¿Eso se ve? ¿Ahí? Sí, bro. ¿No? También se ve. Bien, ahí abrí un PDF. ¿Se ve? Sí, profe. Hay un PDF negro ahí, al medio. Sí, se ve, profe. Listo. Listo, ahora sí. Bien. Abramos el chat, ahora sí se ve. ¿El chat se ve? ¿Está al medio? El chat no. No, el chat todavía no. Listo. El chat de Zoom no lo vamos. Claro. Ah, bien. Bueno, aquí. A ver, esto sí se ve, ¿no? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, aquí. El paso número 1 es el JDK. Ahí está el video, dice ver video, así que guíense con eso que está ahí. ¿Sí? Algo más. Esto más arriba. Aquí, este es el primer video que tienen que ver ustedes. ¿Sí? Y lo que voy a explicar ahora está ahí, en el paso 1. Ahí está el video más detallado, ¿sí? De lo que tienen que hacer. Así que empecemos con eso. Primero que todo, escriban JDK. Aquí. JDK. Está aquí. Y van a ir a la página oficial. Primero, para instalar Java, te necesitan el JDK.
JDK significa Java Developed Kit, un kit de desarrollo de Java. Es en inglés, ¿sí? Esto, el JDK, ¿sí? La K es de kit, la D de developer y Java, bueno, Java, ¿sí? Kit de desarrollo de Java. Ahora miren, entramos aquí, a la página de Oracle. Aquí ustedes van a ingresar a la página. ¿Sí? Bueno, está actualizada ahora, porque es nueva. Siempre se va renovando la página. Pero ustedes lo que tienen que apuntar, más que todo, es a esta parte. A ver. Acá tenemos, ¿dónde está? Mac.io para Linux. Windows, acá dice Windows. ¿Vieron? Ahí dice Windows. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con Windows. Sí. ¿Sí? La mayoría tiene Windows, así que trabajamos con eso. Ahora, ¿cuál es el que tengo que instalar? Acá seguro ustedes van a ver de 64 o de 32 bits. ¿Sí? Pero acá, a ver, déjenme ver. Como la página es nueva, acá, descargar documentación, leer más de la autodescarga. Sí, algo así tienen que hacer. Windows y descargar una de las versiones para su computadora. Voy a leer un ratito aquí, a ver. Sí, esto como que cambió un poco, digamos. Cambió un poco dónde están las cosas, digamos. Estaba con el loco. Profe, ¿puedo decir algo? Sí. Disculpe, quería añadir de que al momento de instalarlo te pide que te crees una cuenta de Oracle. Sí, sí, eso sí. Creo. Eso lo van a ver en el video. Acá también está, yo me creo la cuenta. Sí, perfecto. Sí, sí. Pero acá estaba viendo ahí cómo parece que tengo que loguearme, digamos. Sí, hace mucho que no lo descargo, pero bueno. Hay que, aquí vean este video, yo lo voy a encargar ahí, que vean el video, ¿sí? Se crean una cuenta, y ahí le va a decir que es un archivo así. Tiene que ir a la parte de Windows, y elegir el archivo aquí, va a decir JDK, ¿sí? Una vez que se logueen en la página. Yo no sé si tengo cuenta, no me acuerdo. Pues, como digo, esto cambió un poco. No me acuerdo si tenía cuenta, a ver. Ahí te pide la cuenta. Yo no me acuerdo la cuenta, ¿sí? De aquí, pero solamente es crear, ¿sí? Ustedes tienen que crear. Acá miren, ahí van ustedes. Crear una cuenta. ¿Sí? Seguro cuando creen la cuenta le va a aparecer la opción. Esperamos, completan sus datos. Dirección, correo, ingreso y contraseña, el país. No es tan difícil. Cargo, estudiante, póngale. Trabajo, teléfono, ¿sí? Nombre de la empresa, escuela, no sé. ¿Sí? Esos son datos así nada más. Eligen la provincia, el código postal y nada más. Y ahí ya tienen la cuenta. ¿Bien? Tienen que crearse la cuenta primero para entrar ahora. Antes no, antes aparecía así, miren. Ya lo voy a mostrar. Antes, cuando yo grabé este video, aparecía de otra manera la página, miren. Vamos a verlo. Ese es uno de mis videos. Bien, ¿vieron cómo es? Ahí está el video ese, ya lo dieron ustedes, así que lo van a ver ahí tranquilo. A ver, oracle.com dice. Vamos a intentar hacer eso. Mira. JDK. Igual si puedo ya le grabo después un video nuevo, explicando esto. Buen día, profe. Sí. Consultita. Cuando ingresé a la página encontré una versión similar a la que usted había dicho. ¿Será que sirve la versión esa o tiene sí, que ser? Sí, cualquier versión. Miren, acá dice JDK. Miren, ahí abajito dice JDK 11. O JDK 8, miren. A ver, entremos a cualquiera de estas dos. Ahí. Capaz que eso nos lleva directo. Bueno, a ver. Esto ya voy a ver si lo grabo, porque, bueno, hay que entrar de aquí a aquí, no quiero que se pierda. Directamente vayan a esto, miren. Yo aquí les dejé un archivo, si no pueden ingresar, abran este link. Ahí. Ábranlo, es un drive.
ahí está el JDK ya, descarga. ¿Sí? ¿Lo pudieron abrir? Ahí ábranlo si quieren abrir. ¿Cuál de los dos es para 32 bits? Y ahora les digo, pero ahí están los dos, yo ya se los descargué, digamos. Aquí está, miren. ¿Lo ven ahí? Enlace Drive, ese se lo mandé por el chat. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Están aquí? Inténtenlo abrir del celu, de cualquier lado, ahí se le va a abrir esta carpeta. Yo ya se lo descargué, así que para no estar dando tantas vueltas. ¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bien, yo quiero que me sigan porque quiero que vayamos todos. Bueno, contraseña. La asistencia todavía no, ¿sí? Así que por las dudas, ya se quieren. Yo voy a decir la contraseña en cualquier momento de la clase, ¿sí? Para la asistencia. Ah, bien. Aquí ustedes van a tener dos archivos, ¿sí? Yo ya se lo descargué, así que no den tanta vuelta en el JDK. Hay que crearse la cuenta y entrar a la página y descargárselo, digamos, ¿sí? Pero acá yo ya se lo descargué a ustedes. Ustedes, si tienen una máquina de 32 bits, anoten bien eso, se van a instalar este, 32. O saquen una foto ahí, ¿sí? 32. Si tienen máquina de 64, vayan con este. Sí, este es 64, la que dice 64, digamos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, sí, sí. Más fácil, sí, ya le di el archivo, ahí lo descargan y ya está. ¿Bien? Eso es lo que van a instalar. Ahora, profe, ¿cómo lo instalo este archivo? Por ejemplo, yo me descargo de 64. Clic derecho, descarga. ¿Sí? De todos modos, ya está. Y aquí es un archivito ahí que se está descargando. Voy a mover esto, no me gusta de Zoom. A ver. Esto voy a mover para allá. Me limita el espacio. Ahí está. ¿Veis? Se está descargando. Perfecto. Entren a ese enlace que es mucho más sencillo. ¿Sí? Igual ya lo voy a grabar un video cómo entrar a la página oficial actualmente en 2022. ¿Sí? Porque va cambiando la página, así que... Además tengo que acordarme la cuenta también, con las que le cree. ¿Sí? ¿El enlace está ahí en la chat? Sí, yo lo mandé ahí. Ya lo mando de vuelta. ¿Sí? Sí, confunde por tanto mensaje. Sí. ¿Puedes repetir de nuevo el tema de la descarga? ¿Para qué tipo? Bien, ahí era primero mando, ahí está el chat para todos. No, Daniela está porque está. Todos tienen que estar ahí. Disculpen ahí. Ahí está para todos, ya le mandé para todos. Bien, están todos aquí, ¿no? En ese enlace de Drive que les mandé, van a descargar. ¿Cuál descargo? Si vos tenés compu de 32, descargate este que dice 86. Este es para 32. Si tenés de 64 es fácil, el que dice 64. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Una vez que se descargan, yo me descargué este. Aquí está, ahí abajo. Ya me lo descargué. Y miren, clic derecho, mostrar. Ahí está, este es el archivito que tienen que tener. Ustedes le van a dar doble clic, siguiente, 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 y nada más, digamos. ¿Eso dónde está, profe? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace la instalación? Bueno, eso está en este video. En el primer video, paso 1. Aquí, aparte de yo de explicarlo, si quieren, véanlo. Ahí yo lo descargo. Vamos a mostrar. Ahí está el archivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Más o menos lo vieron ahí? Ahí está, sí, la mitad. Se ve. Sí, sí. Ahí está el archivo. Bien. Profe, se ve. Bien, es el archivo. ¿Vieron? En el video está explicado hasta el momento que descargué el archivo de la página oficial. Ahora, ahí ya empiezo la instalación, miren. Ahí la voy a mostrar en pantalla completa para que lo vean. Capaz que le vuelva a grabar otro video actualmente, así que también capaz que se lo subo. Next. O sea, es siguiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Ahí viene, fíjese cómo se instala. Sí.
Ahí está cómo hago la configuración. ¿Sí? Ahora, miren, hagamos de cuenta entonces que ya hicimos siguiente, 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 siguiente de este archivo. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguno se le complica la instalación esta? No, no, está bien. No. Igual, durante la semana me van consultando, profe, no, no pude instalar. Y... vamos a armar un grupo de WhatsApp, así me consultan ahí. ¿Sí? Me está descargando, sigue de mi archivo. Sí, entiendo, ¿viste? Entonces, pero lo que quiero que vayan ahora, que quiero que vean cómo se hace. Se descarga y instalan, siguiente, siguiente, siguiente. No hay que hacer magia. Lo siguiente que tienen que hacer una vez instalado este archivo, se van a ir aquí, a la parte de panel de control. Vayan a panel de control. Eso también está en el video. Van a panel. Se van a la parte acá donde dice sistemas. ¿Sí? Acá dice sistema. Eso también está en el video. Creo que ahora cambió un poco. Bueno, este es Windows, el otro. Aquí tienen que ir a esta parte, ¿sí? A ver, seguridad, mantenimiento, sistema, ta, ta, ta. Yo quiero ver sistema. Bueno, el mío es Windows 10. Y se va escritorio remoto, papelera. No sé si le aparece a ustedes, miren, prueben esto. ¿Vieron que aquí para buscar acá abajo? En su computadora. Ahí para buscar ustedes, ¿no? Tienen. Ahí escriban variables de entorno. Variables de entorno, editar variables de entorno del sistema. ¿Sí? Lo abren y ahí está directo. Ahí está, a esta página tienen que ir. Ahí. ¿Bien? Ahora, en esta parte van a tener que configurar aquí en variables de entorno. Ahí está abajo. Miren, ahí se los marco. Ahí está, esto. Ahí. Presionan aquí. No borren nada de esto, ¿no? No vayan a entrar y borrar nada. No se borra nada del sistema. Nada, nada. No toquen para borrar nada. ¿Sí? Para agregar, sí. Entonces se van a ir aquí, miren. En la parte dice nuevo, acá en la parte de sistema. ¿Sí? Van a apretar en nuevo. ¿Sí? Y aquí lo que se van a crear ustedes. ¿Sí? Acá dice nombre de la variable y valor de la variable. Aquí lo que van a poner es un nombre. Acá le van a poner java-home. Eso también está en el video ahí, cómo se escribe. Y en la parte de abajo, lo que van a copiar es la dirección donde se instaló el JDK. ¿Sí? O sea, aquí le vamos a dar un nombre y acá va a ir la ubicación. ¿Dónde se instaló? ¿Hasta ahí me siguen más o menos? ¿Ahí? ¿Los demás? ¿Ahí por el chat? Sí. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Eso está en el video también. Capaz que le grabe uno nuevo también para que tengan actualmente. ¿Sí? Lo vamos más rápido. Bueno. Esto es fácil. Lo de arriba es fácil. Hay que poner un nombre. Java-bajo, así como lo tienen aquí. Miren. Java-home. Sí, eso es lo primero. Ahora, ¿qué va aquí, profe? ¿Qué va aquí en JDK? Bueno, para eso, lo que tienen que poner, entonces vamos a poner aquí Java, aquí un bajo home, fácil. Aquí abajo, la dirección. ¿Dónde está? Ustedes van a entrar a su equipo, a la C, archivo de programa, y el que dice Java. En este caso, en el mío, en esta parte, no dice Java. Vayan al otro, en el mío yo tengo dos archivos de programa. O program file, le dice a ustedes. Yo entro aquí. Me voy a la parte de Java. Escriban Java. A ver. Escribamos Java. Archivo de programa. Java. Ahí está, miren. Hay una carpetita que dice Java. Ahí la pueden apreciar. Ahí está. Java. Se instala la C en archivo de programa. ¿Sí? Java. Ahí eligen el que dice JDK. Lo voy a hacer más grande. JDK dicen. No es tan difícil perderse ahí. JDK. ¿Sí? Ese archivito. ¿Sí? Ingresan a la carpeta. Copian esta dirección de acá arriba. Y ese valor, eso es lo que tienen que pegar aquí. Pegar. Ahí.
O sea, ¿qué estamos diciendo? En esta variable vamos a guardar la ubicación del JDK que hemos instalado. Nada más, no hay magia. Luego le damos en aceptar. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a dar en cancelar, pues yo ya tengo creada otra, así que voy a tener dos. Pero imagínense que le demos aceptar. ¿Hasta ahí alguna duda de esto? ¿Ahí? ¿El nombre? No. ¿Y la dirección? No, profe. Todo bien. Bien, perfecto. Los que no entiendan, pregunten, no, ahora no hay problema. ¿Sí? La idea es que ustedes vengan para aprender, no para que se vayan más perdidos, digamos, ¿sí? En esto. ¿Sí? Porque esto es pasos, requiere tiempo, obviamente. Pero bueno, la idea es que vayamos aprendiendo todos juntos. Bien. Entonces, tenemos aquí la variable, la dirección donde se instaló el JDK. Luego, aceptar. Listo. Aquí ustedes van a poder apreciar que se le ha creado esto. Lo siguiente. Ahí, miren. Java Home, ¿sí? Y ahí está la dirección. Pues ya está, con eso es perfecto, ya está, ya. Aceptar. Aceptar y ya está, salimos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Ahí activen el micrófono. Sí. Sí, profe. ¿Bien? ¿No es difícil hasta ahora? ¿O sí? Muchos pasos. Ahora no. Bien. Así se tiene que acostumbrar porque si quieren instalar el día de mañana una, hacer páginas web, necesitan un programa. Y esos programas requieren pasos también para la instalación. ¿Sí? Así que hay que luchar también. Uno de los primeros desafíos de programación también es instalar las cosas. A veces van a poder instalar, a veces no. ¿Y es por qué? Porque a veces hay compus son diferentes las computadoras. Hay computadoras que les faltan cosas, archivos para la instalación, y vos tenés que instalarlo de vuelta, y hay compus que ya vienen con todo. Entonces voy a instalar, ya está, perfecto, y me sale igual que el video. ¿Estamos bien? Eso quiero que tengan en cuenta. Y en caso que no puedan instalarlo, les salga un mensajito raro, ¿sí? Entonces ahí me mandan un WhatsApp en el grupo que vamos a armar, y vamos viendo, entre todos, intentamos buscarle la solución. ¿Estamos bien? ¿Sí, profe? ¿No? Bien. ¿Bien? Sí. Listo, de bien. Eso quiero aclarar. Listo, ya hicimos lo del JDK. Ahora, ¿cómo compruebo que el JDK está corriendo en mi computadora? Para eso se van aquí a la consola. No sé si, escriban aquí en buscar. Aquí, ¿vieron que abajo? Ya los marco ahí. Aquí abajo hay una lupita. Cada uno tiene una lupa diferente, ¿sí? Pero hay un buscar. Ahí abajo. En la pantalla. Aquí vamos a presionar y vamos profe, a... Profe, los archivos también se pueden descargar en el celu porque me sale este archivo, no es compatible. Claro, en el celu no puedes instalar el JDK. Pero sí lo que te podría ya dar es una aplicación para programar en Java desde el celular. ¿Sí? Si le interesa, también hay una aplicación. Ya le voy a compartir un video yo donde instalo Java en el celular. Pero es diferente al de la computadora, porque lo otro es una aplicación. ¿Sí? En la compu, esto que hicimos es en la compu sí o sí. En el celu no lo va a poder instalar porque es re pesado, digamos. Bueno, profe. ¿Sí? Perfecto, bien ahí la pregunta. Vamos aquí, miren. Decíamos, ¿cómo sé que está instalado correctamente el JDK? ¿Cómo sé que ya está? Siguiente, configuré la variable Java Home. ¿Y cómo sé que corre en mi aplicación? Para eso van a apretar aquí, buscar, y van a escribir CMD. Es la consola esta negra, ¿sí? Esta consola que usamos los programadores a veces, ¿sí? Para correr las aplicaciones. Es la consola, el símbolo del sistema. Así que van a abrirlo nada más. Ahí lo eligen. Ahí se ve todo negro, ¿sí? Pero bueno, ahí está la consola. A ver, lo voy a abrir. Se abre aquí. Ahí está la consola. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. Sí. Ahora, para probar si Java está instalado, solo tienen que ejecutar un comando, creo que era java-version. Ahí está, java-version. ¿No? Un poquito más grande. Ahí. Vamos a correr, o menos B creo que era. Enter, ahí está. Con que corran Java, espacio, guión, version, están diciendo, che, ¿tengo instalado Java, sí o no? Si tienen instalado Java, le va a aparecer aquí. Mira, esta es la versión de Java que tenéis instalado. Bueno, y los demás, el environment, y bueno, los bits que tiene instalado. ¿Sí? Pero ya, con esto que le aparezca, está perfecto. ¿Sí? Ya tienen instalado Java en la computadora. ¿Sí?
Ahora, algunos siempre me preguntan, profe, mira, yo puse Java menos y puse así, versión. Eso está mal. Y le va a parecer capaz un error raro. Y ahí ustedes me van a mensajear y decir, profe, no me sale. Es porque, acá como dice, menos versión. Acá dice menos espacio versión. O sea, hay cosas que ustedes tienen que seguir tal cual. ¿Sí? Va a haber cosas que no. Pero hay cosas que, miren, por ejemplo, puse un espacio de más y ya está, me salió un error, dice. ¿Sí? No se encuentra. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás bien? ¿Vamos bien? Pregunten, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Listo, perfecto, viene. Por lo menos confírmenme que se entendió, o si se perdieron en algo, avisen. ¿Sí? Ahí estoy viendo el chat por las dudas. Se entiende. Perfecto, vamos bien. Listo, ya está. Con que comprueben esto, ya tienen Java en la computadora. Está instalado en la computadora. ¿Sí? Ahora, profe, ¿dónde voy a programar en Java? ¿Dónde programo en Java? Aquí no me van a programar ustedes. Aquí no, en esta pantalla negra no. O sea, no. No se programa aquí. Necesitamos nosotros un entorno más bonito para empezar a codificar, hacer la prueba y todo. Este no, este es una consola nada más que viene ya en todas las computadoras. Así que lo vamos a cerrar. ¿Sí? Profe, ¿dónde, cómo hago para descargar el Eclipse? Entonces van a escribir aquí en navegador, escriban Eclipse. IDE, pongan IDE. IDE es un entorno de desarrollo. ¿Sí? Ahora, a Eclipse IDE pongan. No pongan Eclipse porque va a aparecer un Eclipse, ¿sí? De, ahí del cielo. ¿Sí? Pongan Eclipse IDE, por las dudas. Ahí. A la página que tienen que entrar es la que dice aquí. Ahí igual también está el video ese. ¿Sí? Eclipse.org. ¿Sí? Esa es la página oficial. Siempre nos vamos a guiar con la página oficial. Eso está en el paso número 2. Aquí. Ese enlace que les manda, ahí hay un video. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Ahí me dice conexión y tablet. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Avísenme si se corta o algo, dale. Porque yo quiero saber, por si no estaría hablando así, ¿no? Miren, ese video está en el paso 2. Sigamos los pasos nada más. En este video yo te enseño cómo se descarga el Eclipse, descargar e instalar el Eclipse. ¿Sí? Ahí están los pasos. Lo mismo que voy a explicar ahora. ¿Sí? Tienen que seguirlo ahí hasta lograr que se instale. Perfecto, ahí se entiende. Es el video que lo ven, después lo ven tranquilo. ¿Sí? Es lo mismo que voy a hacer ahora. Vamos aquí. Ustedes tienen que ir a la página oficial, que es esta. Ahí. Ah, aquí. Dan a aceptar. Y aquí está. Ustedes, en esta parte fácil, aquí está. Ahí dice, download, el botón naranja ahí. Download 8664. O sea, es compatible con las dos versiones. 32 y 64 bits. Cuando vean 86, es 32. ¿Sí? Por las dudas. Por eso ahí digo que es de 32 y 64. Ahora. Entonces, aquí está, miren, ahí está el botón. No se van a perder, pues dice Eclipse IDE. ¿Estamos de acuerdo? Capaz que a lo largo del tiempo cambie, pero acá cambie 2023, 2024, depende del año, digamos. Porque va cambiando y va mejorando la IDE. Solamente ustedes tienen que presionar en descargar. Y miren, de fácil, descargar. ¿Hasta ahí me siguen? Esa es la IDE. Ahí vamos a programar en Java. ¿Bien hasta ahí? ¿Todo ok? Sí, profe. Sí. Acuérdense que eso ya está en video, así que lo ven tranquilos también. ¿Sí? Si se perdieron algo acá, y lo ven en el video también está. Esto sí no cambió mucho, ¿sí? Casi nada cambió. Es lo mismo, son los mismos pasos. Entonces, ustedes se descargan esto, download, tienen que esperar un ratito, ahí, bueno, agradecer a la comunidad, no se pone nada. Aquí está descargando el archivo. Pesa como 113. ¿Bien? Ahora, si ustedes quieren instalar Java, esto es un ejecutable, o sea, yo lo presiono y voy a dar siguiente, 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 lo mismo que hicimos hace rato. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una manera.
Pero yo les recomiendo hagamos una más sencilla. Hay otra manera de hacerlo. Yo les voy a recomendar esta. Miren aquí. ¿Vieron que aquí abajito no se nota mucho, pero dice download packets? Packets. Ahí. Ahí. Descargar paquetes. Entonces ustedes se podrían ir aquí. Eso también lo explico en la otra parte del video. En esta parte ya. La mitad. ¿Sí? Ahí explico cómo es la otra forma de instalar más sencillo. ¿Sí? A ver, cerramos esto. Aquí, miren. Vamos a hacerlo más. Se puede hacer. Ahí está. Miren, le va a llevar a esta página. Ustedes aquí, miren, tienen varias versiones. El Eclipse, ese programita tiene varias versiones. Miren, desde el 2020 hasta el 2022 hay varias versiones. Ustedes podrían descargarse tranquilamente una versión del 2020. Igual funciona. Del 2021, igual funciona. Eso va a depender de la compu, digamos, también. Porque si tenés una compu de gobierno, supónganse, a veces no viene con muchos recursos. Recursos en cuanto a decir, no se puede instalar programas pesados, digamos. ¿Sí? Entonces vos te tendrías que descargar, si supongamos, ¿no?, que fuera una compu con pocos recursos. Instálate una versión anterior. ¿Sí? Una de aquí. ¿Sí? La 2020. O también hay otras versiones más viejas. Sí. ¿Qué es lo que exige el programa? ¿Exige RAM o procesador? De los dos, pero casi no. Sí, yo tuve chicos que en la compu de gobierno pudieron instalar tranquilamente el Java. Pero capaz la última versión no. Capaz una versión vieja sí. Aquí mira en esta parte, older version. Hay más versiones. Yo me acuerdo que antes no podían instalar y instalaban la Oxygen. Esta. Esta funcionaba perfecto en una compu de gobierno, no había problema ni nada. Porque a veces ellos, mis alumnos querían instalar esta en 2019. No podían porque no se descargaba, no se instalaba bien, entonces recurrían a una anterior. ¿Sí? Yo les recomiendo esta, me acuerdo andaba perfecto, la Oxygen. ¿Sí? Es una versión antigua, ¿sí? Pero es la misma, solamente que cambia de versión. Pero si su compu es más o menos buena, ¿sí? Primero prueben con la versión actual, la última. ¿Sí? Si no funciona, recién recurrimos a lo anterior. ¿Sí? A una versión más vieja. Digamos. Pero no se preocupen, no cambia tanto. Cambia capaz el botoncito que era aquí, nada más, pero no. No van a sacar las funcionalidades, nada. Solamente cambia la manera de ver las cosas. Nada más. Casi nada, póngale. ¿Sí? Miren aquí. Entonces, supongamos yo quiero instalar, a ver, una versión. Presiono en esta, miren, la primera. 2022-03. Sí, el 3, miren, en marzo. Marzo salió esta. Marzo, 3 de marzo. ¿Sí? 3 de marzo. Presionan ahí. Una vez que presionan, se va a cargar la página y fíjense aquí. Esta es la que tienen que descargar ustedes. Ahora, pero profe, esa versión, ¿funciona para mi computadora? Bueno, aquí te fijas, aquí se fijan. Ahí dice de 32 y 64. O sea, va a andar en 32 bits y en 64 va a andar. ¿Perfecto? Veamos. Profe, a ver, de la misma forma en que instalaba eso en el otro programa, porque yo ya descargué el otro. Ya lo abrí. Claro, el otro es un ejecutable. O sea, vos tenés que apretar siguiente, siguiente, esperar en internet que se descarguen todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estoy haciendo ahora es más fácil. Vos elegís, por ejemplo, elijo esta, miren. La 2022-03. ¿Sí? Elíjanla si quieren. Aquí ustedes van a verificar, fíjense, si es compatible con su sistema. Si es compatible, perfecto. Presionan aquí. A ver, ahí está. Y ahí le va a dar la opción de descargar. ¿Sí? Lo mismo. Pero fíjense la diferencia ahora. Miren, esto que tienen aquí es como un, así como unos libritos. Y lo anterior era como una ruedita. ¿Por qué? Porque esto es un ejecutable. Ustedes tienen que necesitan internet para descargar y que se vaya instalando. El otro que tienen aquí, ya está descargado, ya está. Por eso pesa un poco más, miren, 512 megas. ¿Vieron? Pesa más. ¿Por qué? Porque ya está descargado, ya tiene todas las configuraciones. ¿Sí? Esperemos ahí un ratito que descargue. Y ¿sí? Ahí se está descargando. Mira,
Esto quiero que entiendan. Esto es un ejecutable. ¿Perfecto? Cuando yo dé clic, tengo que dar en siguiente, 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 y bueno, esperar a internet, ¿no? Hasta que descargue. ¿Sí? Por eso no pesaba nada el archivo. ¿Hasta ahí me sigue? Es el ejecutable. Sí, profe. Bien. Si tienen internet, lo descargan con eso, listo, siguiente, siguiente, y tienen que descargar. ¿Sí? Eso también está en el video. Ahora, si no quieren apretar siguiente, siguiente, siguiente y esperar internet, directamente se descargan este archivo que está descargando ahí. ¿Sí? Bueno, esperemos un poquito ahí que se descargue. Pero este es como unos libritos, algo así es. Ustedes solamente van a agarrar esos libritos, lo van a extraer y ya está, ya tienen el Eclipse. ¿Sí? Andando. ¿Sí? A ver, ¿yo dónde le muestro? A ver, creo que yo tenía por aquí Eclipse. ¿A dónde? ¿Lo podemos descargar en cualquier carpeta, profesor? Sí, cualquiera, o en alguna cualquiera. En yo aquí le quiero mostrar dónde lo descargué yo. Usuarios, Cristian, Eclipse. Acá no. Sí, en cualquier lado. Donde quieran. Yo siempre tenía por acá. O sea, no hay que hacer configuraciones, nada. Ya viene descargado. ¿Dónde está? Eclipse. No sé si tengo acá un descomprimido. Bueno, hay que esperar a que descargue ahí. ¿Sí? Y si no, aquí yo también les dejé, miren. Aquí. Enlace para descargar Eclipse. En ese Drive también ya les descargué yo algunos Eclipse. Miren, ahí está de otras versiones. Ahí está el de 32, por la duda, digamos. Si no les llega a andar alguno, prueben con este. Este de 32, por ejemplo. O este también. Prueben estos primero. Hola, buen día. Una consulta. Yo sí. Intenté ingresar desde las 10 menos 10. No me dejaba el sistema. Hasta ahora me pide que ingrese una contraseña. Y la contraseña que ingreso tampoco me deja ingresar, digamos. ¿Cómo tendría que hacer en ese caso para registrar la asistencia? Ahora vemos el tema de la asistencia. Porque supuestamente somos comisión... ¿Comisión 7? 8. 8. CM8. 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 No, tenemos tiempo. De las 10 hasta las 12 y 15 para registrar la asistencia. Pero no me deja, no me toma la contraseña. Me sale es que como no que... pedí la contraseña yo. Ah, usted nos tiene que dar la contraseña. Claro, yo lo voy a dar en cualquier momento de la clase. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Por eso le dije al principio, bueno, recién entraste también entiendo, pero bueno, la asistencia todavía no. ¿Sí? Yo la puedo tomar ahora o más tarde, depende, ¿sí? Es para que no entremos y nos vayamos, o dejen prendido nada más y listo, graben y listo. ¿Sí? La idea es participar porque esas son clases y más, creo que gratuitas son, ¿no? ¿Sí, el curso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aprovechen, digamos, en aprender. No se queden ahí con la compu mirando nada más, grabando y no, después no lo veo, digamos. Sí, aprovechen ahora de preguntar, de todo y, bueno, eso, por eso yo tomo la asistencia ahí, yo voy a darle el código cuando consideren la clase. ¿Sí? A ver, veamos si ya se descargó. Bueno, ahí va a esperar un ratito, pero es así, miren los pasos. Yo no lo tengo, déjenme ver si lo tengo aquí. Yo creo que ya lo tenía. Déjenme que lo busque, material acá, creo que tengo uno, miren. Profe, ¿el Java es necesario para abrir el Eclipse? Sí, buena pregunta. JDK primero, Eclipse segundo. Se puede abrir Eclipse primero. ¿Sí? Es como que para hacer el bizcocho lo que necesita harina y luego recién hacer el bizcocho. ¿Perfecto? Bien. Aquí tengo uno. Pero, miren. Acá está. Mira. Ahí está, perfecto. Miren, hagamos de cuenta que yo tengo... Este es el 2018-2019. Lo voy a copiar. Bueno, hasta que se descargue el otro porque pesa un montón.
No sé dónde lo puse. Bueno, acá lo voy a pegar. Hagan en cuenta que ustedes han descargado, ¿sí? Este archivo, imagínense. Este es el comprimido que han descargado, que se está descargando ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Ese es el comprimido. Sí. Ahora, profe, mira, este pesa, miren, pesa propiedades, pesa como 352 megas, ¿sí? Pesa bastante, ¿no? En el celu no va, celu no. Y ahí está, este es comprimido, ya está. ¿Cómo hago para instalarlo en mi compu? Solamente tienen que hacer esto, clic derecho, cortan, van a donde quieran, por ejemplo, en documentos, en documentos, por ejemplo, yo voy a crearme una carpeta que diga Eclipse IDE, por ejemplo. O el nombre que quieran, no importa, pero es una carpeta. ¿Está ahí bien? Es una carpeta. Clic derecho, pegar. Ahí está, miren, se pegó. Lo moví de lugar nada más. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Puedes repetir, por favor, esa parte? Miren. A ver. Este archivo, ¿viste? Imagínate ese que estoy descargando. ¿Está ahí bien? Este es el archivo que estoy descargando. ¿Quién me preguntó ahí? ¿Lourdes? ¿Lourdes? Ah, bien, bien, perfecto. Ahí, mira, ese archivo, ¿sí? Son libritos. Clic derecho, cortar. Me voy a donde yo quiera, documentos, y créense una carpeta. Eclipse IDE, por ejemplo, le puse, ¿sí? Pegar. Ya está. ¿Hasta ahí bien? Igual está en el video también, yo en otra carpeta creo que lo creo. Listo, perfecto. Clic derecho. Ahora, sobre esos libritos, clic derecho, hagan extraer aquí. Clic derecho, extraer aquí, una sola vez. Ahí se está descomprimiendo, o sea, lo que está haciendo es sacar todo lo que tiene adentro. Lo está poniendo aquí. ¿Hasta ahí bien? ¿No es tan difícil? No. Hey, no tenemos el WinRAR. Bueno, instalan WinRAR. Creo que tengo un video también cómo instalar. Ya lo voy a pasar también. A ver, ¿sirve el zip o...? Creo que una vez hice un video de instalar WinRAR. Profe Cristian. Sí. Una consulta acerca de las versiones del JDK. ¿Nos conviene alguna versión en particular? O sea, usted ve que hay versión 8 y después 17, la más nueva. ¿Hay alguna diferencia específica o directamente para la clase, no importa cuál versión? Yo tengo la versión 8 y siempre me pide acá que actualice, actualizaciones de Java. O sea, solo el sistema te va pidiendo, si tuvieras versión 8 te pide acá actualizar a la más reciente. ¿Sí? No habría problema, pero yo me sigo manejando con la Quintale hace mucho ya, 2018, no sé. Acá me pide que la actualice nada más. ¿Sí? Instalate la 8, ¿sí? Creo que la 8 es la que más siempre manejamos. Pero si instalas la 11, fíjate, si no funciona con la 11, ¿sí? Instálate la 8. Para mí la 8 sería. Y de ahí igual el sistema solo te va a pedir, ¿desea actualizar Java, sí o no? En mi caso aquí me dice actualizarlo, pero yo no lo actualicé todavía. Y ahí igual me siguen corriendo las aplicaciones, todo sigue funcionando normal, no pasa nada. ¿Sí? ¿Quién es el que preguntó ahí? Sí, Andrés. Ah, listo, listo. Sí, sí, dárate la 8 nomás. Para mí la 8. Y si quieren probar con la 11, prueben con la 11, ¿sí? Pero para mí la 8 anda bien nada más. Sí, yo la tengo desde 2018 instalada, así que... Que hice la instalación, así que... Sigue funcionando. Los que no saben instalar WinRAR, es fácil. Creo que tenía un video, pero no lo convertí. Solo escriben WinRAR. Descarga gratuita. Descargar ahora. Esperen un ratito. Vieron todos los programas que necesitan instalación, así que aquí está. Bien. Creo que se pide un código, profesor. ¿Qué? Que creo que cuando lo querés usar, se pide un código. A ver.
Pero igual después damos que sí. Los programas que tienen seriales para sacarles la... Ah, los que tienen código, sí, pero este Eclipse que hemos descargado no tiene código ni nada. No, ¿sí? No, me refiero al WinRAR de la página oficial, creo que pedía los códigos. Solo si es versión paga. ¿Juan, cómo era? ¿Andrés, cómo era? ¿Con qué dijo? No, o sea, creo que WinRAR pide un código para una versión premium, algo así, pero creería que aún así te deja utilizarlo a no, es sí de la limitado. Premium, sí te pide algo, digamos. Capaz que están hablando de la versión premium. No, con esto es suficiente. Instalar, siguiente y nada más. Y ya tienen los libritos. Ahora volvamos donde estábamos. ¿Hasta ahí bien? Había descomprimido esto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, esto va a ser un desafío, ¿no? Porque hay que instalarlo y a todos que les salga bien bonito, ¿sí? Por eso empecé por esta parte, ¿sí? Esto creo que es lo más tedioso un poco, porque hay que descargar, instalar, configurar y... Bueno, pero una vez que lo tengamos ya está bien, ya arrancamos el programa ya, ¿sí? Listo, miren, ahí descargué esta carpeta. ¿Cómo se llama? Eclipse. Abran y busquen este archivo que dice aquí, Eclipse también dice... Aplicación. ¿Vieron ahí? Tiene el loguito del Eclipse, es como un redondo con unas líneas en medio. Van a dar clic ahí. Miren, ahí está, miren. Esa es la versión, miren. Desactiva el micrófono, ¿quién tiene ahí? Profe, ¿Eclipse es solamente para practicar o también se puede desarrollar proyectos? Ahí se desarrolla el proyecto. Java necesitas primero, que era el JDK, el archivito que hicimos al principio. Eclipse es donde vas a programar vos. No lo vas a hacer en una consola negra. Lo van a hacer ustedes en un programa así abierto aquí. Ahí está, miren. Este es el Eclipse. Ahí está. ¿Me siguieron ahí? Fácil, ¿no? Ya está. No me tienen que configurar nada. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Díganme ahí por el chat, no sé, sí, sí. Por micrófono. Sí, profe. Sí, profe. Si se perdieron en algo, está aquí. El video lo tenemos aquí. ¿Cómo descargar Eclipse? Paso 2. Ahí lo ven tranquilo, lo descargan, está la misma explicación. De las dos maneras lo instalé ahí, así que ahí lo pueden ver. Yo les recomiendo la segunda, que es más sencilla, ¿vieron? Hay que descomprimir, entrar y ya lo abre. Es más, le crean un acceso directo. Clic derecho, enviar al escritorio. ¿Sí? Ahí lo envía al escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Creo que es este. Ahí lo envía al escritorio. Así ingresan desde ahí nada más. ¿Sí? Eso también está en el video, así que lo pueden ver. Ahora, miren, una vez que abran el programita, aquí me aparece algo. Esta dirección, una dirección rara, y ustedes va a cambiar, ustedes va a decir, el mío dice Cristian Ballestero Eclipse Workspace. El de ustedes va a decir, por ejemplo, Patricia / Eclipse Workspace, Alfredo / Eclipse Workspace. Depende de la compu. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en esta carpeta que está ubicada en esa dirección, ¿sí? Ahí se van a guardar sus proyectos en Java. ¿Sí? En esta carpeta. Ahora, pero profe, ¿cómo busco esa carpeta? ¿Dónde está instalada? ¿Dónde está? Clic derecho, copien, miren. Vayan a cualquier parte, peguen ahí acá arribita. Ahí arribita siempre está en la dirección. Peguen, enter. A ver, no sé si entró. Creo que lo borré. Dice, no se encuentra. Eclipse Workspace. Revisa la ortografía. ¿No se creó todavía? Capaz que no. ¿Bien? Pero bueno, una vez que... Bueno, esa sería la carpeta, ¿sí? Una vez que ya creemos, esa va a ser la carpeta. Ahora, si vos querés guardarlo en otro lugar que no sea en esa carpeta, tus proyectos, podés presionar aquí en Browser. Perfecto, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Los proyectos pesan bastante o no? Más o menos. No pesan nada, digamos.
casi nada. Proyectos grandes de una aplicación web, sí, pesan bastante. 300, 500, depende. Ah, bueno. Son más grandes ya. ¿Sí? Para lo que vamos a ver en el curso, no, tranquilo, nada más, no pesa tanto. No te va a pesar ni un mega, nada, no pesan nada. Ah, no, sí, decía para ver en qué disco lo guardo. No, sí, no pesan casi nada. Miren, entonces en esta carpeta se van a guardar, ¿sí? Pero si ustedes quieren usar otra carpeta, presionen aquí en Browser. Aquí ustedes van a buscar en su computadora qué carpeta quieren elegir. Entonces yo digo, che, mira, profe, yo no quiero guardarla ahí porque no sé dónde está esa ubicación. Entonces yo capaz que lo guarde en documentos y aquí me crea una nueva carpeta. Proyectos Java 1000 programadores. O programadores. Proyecto Java programadores. Ahí está. Crea una carpeta nada más. Entro a la carpeta, ¿vieron? Ahí está. Yo me creo una carpeta cualquiera, en cualquier lugar, pero estoy diciendo que en esta carpeta, ahí van a estar todos mis proyectos. Todos los proyectos que vaya a armar. Seleccionen la carpeta. Aquí. ¿Vieron? Cambió la dirección ahora. ¿Estamos de acuerdo ahí? Lo que hice es que decirle, yo quiero trabajar ahí, que en esa carpeta estén todos mis proyectos. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Listo, bien. Bueno, trabajemos en esa, miren. Para que se entienda mejor, créense una carpeta ustedes donde quieran. ¿Sí? Obviamente que sea una carpeta donde la van a encontrar, ¿no? Después no van a estar buscando, digamos. Sí, pero esa es la carpeta. Le damos aquí en Launch. Ahí, el formato color. Launch, es lo primero. Van a ver que se va a empezar a abrir el Eclipse. Ahí está. Este es 2019, miren, y funciona igual, ¿no? Estoy en una máquina 2022, igual funciona. Esperamos un ratito, eso depende de la compu. Capaz que la primera vez tarde. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Miren, ahí está. Aquí está nuestro primer, la IDE, donde van a programar ustedes. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, vamos bien. Sí, profe. Vamos bien. Espero que no se aburran, digamos, así, esto de instalación, digamos, pero hay que hacerlo, digamos. ¿Sí? Seguro en la otra clase ya empezamos con los temas, ¿sí? Pero primero quiero que tengan instalado esto para que vayamos probando luego. ¿Sí? Como le dije, va a ver teoría un poco, pero también vamos a ver práctica. Así que ya ahí nos enfocan en la práctica, abrimos el programa, ejecutamos código y así van practicando. ¿Bien? Bueno, acá yo ya tengo, este es la IDE. Lo abro, miren, ahí está. Te da la bienvenida, todo esto le va a aparecer. Pero cierran esto, welcome, este, aquí. Lo cierran. ¿Sí? Porque no interesa mucho. Ahora, esta parte que yo hago aquí, eso también se lo dejo aquí en el video, por si se olvidaron algo. Crear mi primer proyecto. Esta parte. Paso 3. Ya estaríamos ahí. Ahora vamos a crear el primer proyecto en Java. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Paso 1, JDK. Paso 2, descargar e intentar instalar la IDE, Eclipse. Paso 3, ya empezamos a probar y a configurar este espacio donde vamos a trabajar. Ahí también les dejo el video, miren, para que vean que no es mentira. Y les dejo. ¿Cómo crear mi primer proyecto? Configurar la IDE, perspectiva, guardar y hasta eliminar un proyecto. ¿Sí? Ahí ya le grabé un video para que lo tengan. Ah, después lo ven. Ahí están los pasos. Perfecto, hasta ahí. ¿Lo ven el video ese? ¿Sí? En el grupo de WhatsApp lo voy a compartir también. ¿Sí? Pero le estoy viendo, mostrando lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Acá capaz que lo hacemos un poco más rápido, pero ya tienen el video, así que ahí lo ven tranquilo, en el cole, donde quieran, y ya lo van configurando. Miren. Entonces yo voy a cerrar esto. Así le va a aparecer a usted. Lo primero que tienen que hacer ustedes aquí es configurar las perspectivas, porque es todo. Esta IDE, todo es la IDE, todo es la IDE, todo. ¿Sí? Donde van a trabajar.
pero esto soporta muchos proyectos. No solamente hay proyectos en Java. Más adelante, en la vida de un programador, hay proyectos Maven, como dicen acá. Pero en eso no vamos a entrar todavía, ¿sí? Pero hay proyectos en Spring, que también hay una parte también en el curso de Spring. Spring Boot, ¿sí? Pero bueno, soporta un montón de proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a enfocarnos al principio del curso en un proyecto solamente Java. Al final del curso vamos a ver un proyecto en Spring Boot que es ya más avanzado, ¿sí? Pero con la misma idea. Así que, miren, aquí viene así nuevito. Nosotros tenemos que así darle la forma. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Windows. Aquí arriba, miren, ese Windows. Perspective. Open Perspective. Java. Eso es. Saquen una foto si quieren ahí. Eso es. ¿Sí? Una vez que presionen ahí, se va a configurar el IDE para programar solamente en proyectos Java. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Si quieren sacar una foto de eso. Pero igual está en el video. También está en el video. Bien. Perfecto. Entonces presiono aquí, Java. Miren cómo va a cambiar. Cambió algo, ¿no? Se movió. No sé si vieron ahí, hubo un movimiento de algo. Ahora quiero que se fijen aquí. Ha cambiado un poco aquí, dice. Crear a Project Java. O sea, ya tenemos el entorno listo para crear solamente proyectos en Java. Eso no quita que el día de mañana puedo crear otro tipo de proyecto, como Maven, Spring Boot o cualquier otro tipo de proyecto. ¿Sí? Pero nos enfoquemos en Java primero. Proyecto solamente Java. Ahora, ¿cómo crear un proyecto en Java, profe? Bueno, fácil. Pueden presionar aquí, que ya está la opción ahí, en Package Explorer, ahí está. Package Explorer, ahí está. Ahí pueden presionar y ya se crea el proyecto. O si no, vamos a hacerlo más difícil nosotros. File, New, Java Project. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Solo son dos maneras diferentes de entrar. Yo les recomiendo esta, ¿por qué? File, New, Java Project. ¿Por qué? Porque a veces van a tener que crear otro tipo de proyecto y van a tener que buscar otro. ¿Sí? Java Project. Listo. Acá me dice, mira, profe, ¿qué dice? Bueno, está un poco en inglés, ¿sí? No se asusten si no saben inglés. No es necesario tanto, pero sí un poco lo básico, básico. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, create a Java Project. ¿Sí? Crear un proyecto en Java, digo. ¿Sí? O si no lo traducen en el traductor, pero no es tan difícil. ¿Bien? Capaz que esa palabrita sea ahí. Crear un proyecto en Java. ¿Acá qué dice? Project name. Name es nombre. Así que sería el nombre del project. Nombre del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar tu proyecto? Bueno, yo en mi caso lo voy a poner, no sé, el nombre que quieran. Yo lo voy a poner clase 1. Clase 1, somos la comisión, ¿qué? ¿Comisión 8? ¿Sí, no? ¿8? Sí, CM8. Sí, profe. CM8, ¿ves? Ay, perfecto. Comisión 1, clase 1, CM8. Miren, en un nombre de un proyecto ustedes pueden. Ahí lo voy a acercar para que lo vean mejor, lo puedan apreciar. ¿Se ve ahí? Miren cómo puse. Sí. Ustedes me preguntan, profe, ¿se puede poner espacio en el nombre del proyecto? Sí, miren, ahí dice clase, espacio 1, espacio, espacio. Sí, no hay drama. El nombre, el que ustedes quieran. ¿Sí? Por lo menos pónganle clase 1, digamos, para que se den cuenta qué están guardando en ese proyecto. ¿Sí? Va como quieran, o sea, pueden dejar espacio, pueden ir guión bajo, no hay problema, no hay restricción. ¿Sí? Esto es la parte del JRE, ¿sí? Esto es el environment, pero eso solamente ya está elegido. Esas solamente son las partes que usa Java, digamos. Es más la parte mecánica, digamos, la parte del JDK, ¿sí? Pero no, acá ya viene elegido, así que no hay que tocar nada de esto. ¿Sí? No vamos a entrar tanto en eso, porque es una configuración y no me interesa tanto. ¿Sí? Lo vamos a tocar, lo vamos a entender, pero de ahí ya a profundizar en ese tema, no. Porque lo importante es programar aquí. ¿Sí? No es cómo está creado Java, digamos, adentro. ¿Sí? Ahora, aquí quiero que crear un proyecto. Vamos aquí a Next.
¿Sí? Y luego dan en finish. Ahí como verán, ahí se creó aquí, miren, el proyecto. Está en la parte aquí. Clase 1, M8. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ahí está el proyecto. Sí, profe. ¿Sí? Bien. No es difícil, ¿no? Ahora, profe, quiero crear otro proyecto de la misma manera. New Java Project y elegimos, no sé, clase 2. Eso ya lo van a hacer ustedes después solo, ¿sí? Yo la una vez, ahí está, CM8. Ahí está, y le damos finish. Ya tengo dos proyectos. ¿Cómo se elimina? Clic derecho sobre el proyecto, delete. ¿Sí? Delete. Eliminar. ¿Estás seguro? Te dice. Y sí, sí estoy seguro. Y se va. ¿Bien? Eso igual lo van a ver en el video que yo les dejé aquí. Ahí está también cómo eliminar los proyectos, cómo abrir la perspectiva, que recién la vimos. ¿Sí? Y cómo configurar la IDE también. Ahora, lo que vamos a hacer también aquí en la clase 1 es, miren, aquí hay una carpetita que se llama SRC, Source, ¿sí? En inglés. Clic derecho, New Package. Ahí. Lo que vamos a hacer nosotros aquí en esta parte es crear como así un paquete, un regalo, algo para envolver una caja, ¿sí? A esa caja le vamos a dar un nombre, ese es un paquete en Java. Acá en Name, en la parte de Name, aquí ustedes le van a dar un nombre a esa cajita. Yo le voy a poner, para mis clases van a trabajar con esto, le van a poner controlador. ¿Sí? Le damos en Finish. Ahí se creó una nueva carpetita, miren. Ah, aquí está. Ahí está. Ahora, ¿hasta ahí bien? ¿Me siguen? ¿Más o menos la idea? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer clic derecho en esa carpeta. New. En la carpeta, ¿no? Controlador. New. Class. Elijan class. Acá, class. Class. De clase. Es una pelotita así, verde. Todavía no lo van a entender qué significa clase, porque eso lo vamos a ver más adelante en el módulo 2, ¿sí? Por lo tanto, díganle una pelotita verde nada más, ¿sí? Una pelotita. Esa pelotita tiene que tener un nombre, y el nombre se lo pone aquí, name, ¿sí? Ahora, para las clases, ¿qué le van a dar a ver a esta pelotita? El nombre va a la primera letra con mayúscula. O sea, si fuera main, la primera M va con mayúscula, luego todo minúscula. ¿Vieron? Es como escribir tu nombre. ¿Cómo escriben su nombre? Cristian. Así. La primera en mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a poner, para cada ejercicio, le van a poner main. Por ejemplo, el punto 1, main 1. Es punto 2, main 2. Es punto 3, main 3. Punto 4, main 4. Main 5, main 6, y así. No sé, el ejercicio 20, si hay, pero main 20. ¿Se entiende? Y va todo junto. No me pongan separado. Miren qué pasa si pongo un espacio ahí. Aquí te va a saltar un error. Aquí sí les recomiendo que esto va todo junto, ¿no? Espacios, no. Espacios, si me quieren poner espacio en ese nombre, no. Le va a marcar este error y no lo va a dejar continuar. ¿Sí? Cuando crean la pelotita esta, el nombre no tiene que ir con espacios. No va con espacios. Entonces aquí vamos a poner main. ¿Sí? Main 1. ¿Hasta ahí me siguen? La primera M en mayúscula. ¿Sí? ¿Puede ser todo el nombre en mayúscula? Sigamos así. La primera en mayúscula. Luego todo en minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Es una, por decirlo así, una convención, digamos. Estas pelotitas verdes se hacen de tal manera. Las otras cosas se van a hacer de otra manera. Porque si no, cada uno va a hacer como quiere, digamos. Cada uno va a hacer mayúscula, el otro va a hacer todo en minúscula. Y no, en un equipo siempre van a tener que elegir una forma de hacer. ¿Sí? Cuando trabajen en un equipo de trabajo, uno lo hace en blanco, el otro lo hace en negro, el otro lo hace en azul. No, tenemos que hacer todo en el mismo color. O hacemos azul, azul más claro, a celeste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Café. Sí, profe. Bien.
Entonces, lo siguiente, ya está, le pusimos un nombre a la pelotita, ya tiene un nombre, y van a presionar aquí en public, eso tilde. Y le dan en finish. ¿Sí? Hagan eso. Tildemos aquí, solamente esa, esta no. Esa es la única que tiene que estar tildada. Public está tipo email. Y le damos en finish. Profe, una consulta, ¿esto está en el video? ¿Sí? Ah. ¿Sí? Si quieres verlo ahí, mira, mira, ahí está lo mismo, llegamos a lo mismo. Ah, bien. Esto ya lo voy a aclarar unas cositas, ¿sí? Pero hasta ahí se entiende. Van a llegar a lo mismo, por eso yo ya les voy a mandar los videos, así lo van viendo y lo ven tranquilo. Lo importante es que quiero que entiendan la idea, cómo va el camino, digamos. ¿Sí? Miren, si ustedes ven el código que está muy chiquito, vieron ahí se abrió main 1, esto. Si ven que está muy chiquito, presionen control, presionen aquí adentro, aquí donde quieran. Hagan clic. Y presionen control, más, 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 y se va haciendo el código más grande. Si presionan control, menos, 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 se hace más chiquito y así. Control, y busquen el signo más, ¿sí? Ahí se hace más grande el código. ¿Hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Bien. Ahora, esta parte es como si fuera, miren, aquí ustedes van a trabajar. En ese archivo, que obviamente es todo esto, ¿ustedes dónde van a trabajar? Por el momento van a trabajar en esto, ahí adentro, en ese recuadro. Esto se llama main. ¿Sí? Pero ustedes van a trabajar dentro, fíjense que aquí tienen una llave, ya luego van a entender todo, por qué se pone public, por qué se pone static, por qué va void, string, por qué se pone esto, por qué se pone todo eso. Ahora no lo van a entender porque recién estamos empezando. Pero más adelante ustedes mismos se van a dar cuenta que en mi curso lo van a entender. ¿Qué significa cada una de estas palabritas? Es más, ¿qué significa class? ¿Qué significa public? Package, bueno, todas estas cosas que hay. ¿Sí? Pero lo que quiero que se enfoquen ustedes ahora, desde ahora, es en esto. Ahí. El que dice main. Hagan de cuenta que es una cajita así. Una cajita azul. Ustedes van a trabajar aquí adentro. ¿Vieron que tiene una llave? Que abre. ¿Y una llave que cierra? Sí, sí. Bueno, profe, ¿dónde voy a trabajar yo? Aquí adentro. Háganse cuenta que ustedes están atrapados dentro de esa llave. Aquí van a trabajar. Ahí vamos a hacer el código. Aquí. No se salgan de esa llave. Si yo hice aquí código ya afuera, ya fue. Está mal, ¿sí? Ahí adentro enfóquense. Eso porque le aclaro, porque aquí también hay otras llaves. ¿Lo ven ahí? Sí. Y va a haber llaves por todos lados, así que tengan en cuenta esto. Esta llave que marqué de rojo significa que aquí comienza y aquí termina una sección. Y dentro de esa sección hay otro que es esto, miren. Vamos a marcarlo. Esta llave y esta llave, fíjense, ahí está marcada. Aquí como un cuadradito. Desde aquí comienza una sección hasta aquí. ¿Vieron? Es como que encerramos todo en una cápsula. Ahí. Sí. ¿Sí? ¿Qué hay ahí adentro? Va a haber otra cosa. Y esa cosa sería, acá lo dice main, public. Esta llave dice dónde comienza y acá dice dónde termina. ¿Vieron? Algo así. Dentro del sándwich hay otro, ahí está la milanesa, ¿dónde cuento? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, no quiero que se confunden con esa llave. Esta llave abre y cierra una sección. Esta también abre y cierra. ¿Dónde se van a parar ustedes? Aquí. Ahí. Ahí nomás vamos a escribir código en esta primera parte. ¿Sí? En el módulo 2 ya vamos a hacer en otro lado. Pero hasta ahí, ¿me siguieron? ¿Vamos bien? Sí, profe, sí. Sí, sí. Sí, sí se entiende. Perfecto, perfecto. Ahí me pregunta Emanuel, ¿create módulo? Ese ya lo aclaro ahora, ¿vale? Esto lo voy a aclarar. Create módulo. ¿Sí? Eso que me está preguntando ahí, en el chat. Ya lo respondo. A ver, miren esto. Entonces, profe, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar aquí. ¿Sí? Por el momento sería solamente hasta aquí. Pero miren, para que sea más bonito, yo lo que voy a hacer, vamos a empezar con algo así práctico. Mostremos, escribamos algo por este programa. Que mostremos, imprimamos algo.
Para eso ustedes tienen que presionar aquí, en Windows, Show View, Console. Necesitamos una consola para probar nuestra aplicación. ¿Sí? Windows, Show View, Console. Aquí abajo a ustedes les va a aparecer una sección que dice Console, y es como aquí va a aparecer todos los resultados que hagan. Crean un programita, aquí se va a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Miren, vamos a hacer una prueba. Miren, entonces el profe me dijo, trabajo dentro de estas llaves, borren este si quieren, no hay problema. Y aquí vamos a escribir algo. Escriban esto, SISO, control espacio, y se autocompleta. ¿Sí? En caso que no les llegue a aparecer, tendríamos que escribirlo manual. System.out.print, println, y ahí. Esta línea, ya la vamos a ver en la siguiente clase, si no se preocupen, pero en esta línea vamos a ser capaces de imprimir algo por la consola. ¿Sí? ¿Cómo lo imprimo? Fácil. Esto es para imprimir. System out print. ¿Sí? Dentro de estas paréntesis, los paréntesis que ven ahí, van a escribir algo. Por ejemplo, para escribir algo vamos a hacer un ejemplo sencillo. Pongan estas comillas. Escriban su nombre, por ejemplo. ¿Sí? Dentro de las comillas, ¿no? No escriban en otro lugar. Aquí arriba ustedes van a tener primero, cada cosa que hagan, vieron, es el primer código. Aquí se guarda. Ahí. Presionen este que está aquí, el segundo, para guardar. Se guarda, miren. Guardo. Perfecto, se guardó. Ahora, ¿cómo hago que esto se corra o ejecute la aplicación? O ejecute la página el día de mañana. ¿Cómo hago que se ejecute? Siempre tiene que haber una parte que diga, presiono aquí y se ejecuta la página, se lanza. ¿Sí? Esto lo tienen aquí. En la parte, aquí hay un botoncito. Ahí un triángulo. Presiona. Ahí está. Miren dónde sale el resultado, ¿no? En la consola. Consola. Ahí está, miren lo que he imprimido. ¿Sí? O sea, este código lo que me permitió es imprimir este resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo puedo cambiar? Sí, escriban lo que quieran. No sé, bienvenidos a Java. Bienvenidos a Java. Profe Ballester. Ahí está. ¿Sí? Guarden los cambios y ejecuten. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió ahí? Sí. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No. Bien. Lo primero que quiero que hagan es esto, ¿sí? Lleguen hasta esta parte e impriman un mensaje, el que quieran. ¿Sí? En la siguiente clase ya vamos a ver nosotros ya un poco más de concepto y qué, por qué va esto, por qué va entre comillas. Ahí ya lo vamos a aprender. Pero uno de los primeros desafíos es la instalación, ¿ya? ¿Sí? Vieron que seguimos los pasos y lo logramos. Llegué hasta aquí. Ustedes también tendrían que ser capaces de lograr llegar hasta esta parte. ¿Sí? Bueno, ahí les dejé yo los videos. No se olviden, acá está, miren cómo crear y todo lo demás. Lo que sí, lo voy a aclarar esto. Anoten bien esto. Si ustedes están usando una de las últimas versiones de Eclipse, miren aquí cómo se crea un proyecto. Lo está creando, creo que aquí. Este uno con la última versión. Miren, ahí ya pasamos, cómo lo crea. Ahí está creando el proyecto. Miren, anoten bien esto. Si están usando las últimas versiones de Eclipse, revisen esta parte. Módulo. ¿Sí? Si es la última versión, en la mía no me apareció porque capaz es una versión más antigua. ¿Sí? Pero en las últimas versiones está apareciendo esto. Módulo. ¿Sí? ¿Vieron? Dice, créate módulo info Java. Le dan ahí, no lo tildan. Que quede vacío el cuadrito. Miren ahí. Listo, ahí está. ¿Se entendió ahí? Eso es solamente para la última versión de Eclipse. Profe, una vez que ya creaste el proyecto, ¿ya no se lo puede sacar al Moodle? Sí, hay que borrarlo nada más, pero si lo puedes sacar antes, mejor. ¿Sí? Sáquenlo, nada. No influye. Sí, pero luego sí tenés que sacarlo, tenés que borrarlo manualmente, así que. ¿Bien?
te lo recomiendo que lo borres antes, digamos. Tilda ahí y ya está. Hace lo mismo. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguno? Pregunte, no hay drama. Profe, ¿se puede instalar Java en Linux? En Linux, sí, pero son diferentes pasos, digamos. En todo se puede instalar, multiplataforma, digamos. En este curso lo vamos a ver en Windows. No sé, todos tienen Windows, creo, la mayoría. ¿Sí? En Linux, capaz que tiene su forma. Yo no tengo Linux para probarlo, digamos. ¿Sí? Porque esta máquina tiene Windows, digamos. ¿Sí? ¿Vos tenés que Windows o Linux? Los dos. Bueno, usa Windows en sí. Porque si no tenés que ir a cómo se instala en... O sea, lo mismo que yo enseñé ahora, tendríamos que buscar una documentación para ver cómo se instala en Linux. ¿Sí? Pero se puede. Solamente hay que buscarlo, digamos. Nada más. ¿Sí? Pero bueno, ahora yo le enseñé en Windows. El día de mañana quieren trabajar en Linux, hay que buscar nada más. Los mismos pasos serían. Los mismos. Solamente que vieron que Linux se pone comandos, ¿sí? Se va poniendo por comandos. ¿Sí? Aquí no. En Windows es más fácil. ¿Bien? Por el momento vamos a trabajar en Windows nada más. Les recomiendo en Windows. Aquí. ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Otra duda? Así ya vamos al tema de la asistencia. Sí. Yo me quedé en la parte de atrás. ¿Eso está explicado en un video? Ya está. En la parte donde se crea, yo voy a armar el grupo de WhatsApp. Ahí está. En la parte donde usted entre las vallas puso su nombre, ahí me quedé. ¿Eso está explicado en un video? Sí. Ahí lo hago de otra manera, pero es la misma idea. Ajá. ¿Sí? Vos tenés que ver, digamos, si dice mi nombre, el tuyo en tu máquina va a decir tu nombre, digamos. Ajá. ¿Entendés? No va a salir mi nombre, digamos, en el tuyo. Claro, sí. Vos tenés que ver lo similar nada más, ¿sí? Lo que es similar. Ajá. Pero sí, con eso es suficiente, va a seguir. Hasta aquí, mira, paso 3, como creo el primer proyecto. ¿Sí? Y esta parte 4 la vamos a ver. Ustedes tienen los martes y jueves, ¿no? Conmigo. Sí, profe, jueves Martín, feriado. Sí. Jueves feriado. Así que lo vamos a tener nosotros en la clase de jueves, lo vamos a pasar el viernes, a la misma horario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuché, profe, cómo? ¿Viernes el mismo horario? Feriado. El jueves tenemos con ustedes. ¿Sí? Comisión 8. Ajá. El jueves feriado. ¿Sí? Pero esa clase la vamos a pasar para el viernes. ¿En el mismo horario? Sí, pero ¿mismo horario? Consulta. Por ejemplo, yo en mi caso, bueno, a mí a la mañana puedo, ya en el horario de las 12 yo retiro a mis hijos de la escuela. ¿Lo podría seguir por el celular y después podría ver los videos para hacer el procedimiento? Sí, no hay drama. Generalmente mis clases van a durar una hora y media, digamos. ¿Sí? Claro. Porque si no, no lo voy a tener sentado 2 horas explicando. Yo quiero que practiquen más que explicarle yo y que vayamos a explicar y vayan practicando ustedes y me van consultando. ¿Sí? Ajá. Y por ejemplo, pero, para ver los videos que usted deja, ¿desde qué parte podríamos ver? Ya en el grupo de WhatsApp voy a informar todo. Ya voy a crear un grupo, ahora mismo voy a crear. Primero vamos con la asistencia, ¿dale? Y de ahí vamos al grupo de WhatsApp, que ya aquí le mando el enlace ahora por el Zoom. ¿Dale? Aguántenme un ratito. Pero se entendió, ¿no? Ahí yo lo voy a pasar también todo esto. ¿Bien? Ese es el desafío para el viernes. Ya tienen que tenerlo instalado y si hay algún problema, preguntan el viernes y ya vamos a ir solucionando de a poco. ¿Sí? Cosa que en la otra semana ya tengo instalado todo y empezamos a probar. ¿Sí? Ahora, vamos al tema de la asistencia. Ustedes para el tema de la asistencia tienen que entrar aquí. Ya tienen acceso al aula ustedes. ¿Sí? En módulo 1. A ver, voy a poner esto. A ver. Bueno, ahí les paso el código para la asistencia. Ustedes tienen que entrar a módulo 1. No es tan difícil. Módulo 1 porque es lo que estamos actualmente. Aquí ustedes van a tener las clases. ¿Sí? Clase 1, clase 2 son las clases 6 en las 3 semanas que vamos a ver. No se preocupen si todavía no vimos estos power, ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Pero con más práctica. Y luego vamos a resolver los ejercicios, así que eso está programado, no se preocupen. Pero sí, la instalación vieron que lleva su tiempo, ¿sí?
para crear el primer proyecto lleva, y yo quiero atacar eso primero, la instalación. Quiero que ya tengan el programa y ya empezamos a explicar y van haciendo. Acá tienen las teorías, las pueden descargar y las prácticas. Vayan descargándosela y guárdensela en la compu, sea si ya lo tienen o en el celular. Luego, bueno, acá está el recurso de Eclipse. Yo en mi caso le voy a pasar, para mí, mi material es este. ¿Sí? Ya se lo voy a pasar a ustedes por el WhatsApp. Porque creo que para mí eso está ordenadito ahí y lo pueden usar bastante bien. Ahora, ¿dónde va la asistencia, profe? Se van en la parte, a ver, déjame ver. General. Aquí en la parte general, ahí, aquí van a ver el listado de las comisiones, o sea, dónde está el enlace para ingresar, ¿sí? Y luego aquí abajo, creo que tenían, ustedes son comisión 8. Pasan aquí, más abajo. CM8. CM8, sí. Ah, cierto que hay otra, ¿no? Así que, ahí está, ese. Hagan clic aquí, ¿sí? Hagan clic. Y aquí yo le voy a dar la... Ahora les paso el código. Ustedes tienen que ingresar a la misma aquí. Seguro se va a aparecer ahí la fecha, el horario que tenemos, y aquí le va a aparecer la fecha. Ahí sí que guíense por la fecha y el horario. ¿Sí? Ok. Ahora, y la clave. ¿Cuál es la clave? Estén atentos ahí. La clave ahora se la doy. Esta sería la clave de la clase de hoy. Ahí la copio por el Zoom y lo pueden hacer. Sí, ahora pueden entrar al aula hasta la... Mándale al chat del Zoom. Sí, ahí mando. Ahí lo mandé. Ese es para la asistencia, para esa clase. Fíjense bien la fecha, ¿no? 22 del 3, de 10 a 12 y 15. Así que tienen ese tiempo para completar su asistencia. Fuera de ese horario, no, la asistencia no se va a tomar. ¿Sí? O sea, ya están ausentes, digamos, solo. Así que entren tranquilos ahí, en ese horario. Obvio, ese horario va a cambiar. Disculpe, ¿no? ¿Puede volver a explicar? Tenés que entrar aquí. General. Y te vas al que dice comisión 8. Ese comisión 8. ¿Sí? Ahí. Y seguro acá te va a aparecer algo, ¿sí? Un botoncito, ahí lean. Que para poner presente, creo que, ¿sí? El mío me aparece así, pero fíjense por la fecha y el horario. ¿Bien? La clave es esta. Esa es la que tienen que ingresar. Ahí le va a pedir que ingresen la clave. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Y esa sería la asistencia de él. ¿Esa clave cambia cada clase o sigue normal? Cada clase va a cambiar, sí. Ah, bien. No sé bien que va a ser la misma, ¿sí? El horario también puede cambiar, yo lo puedo modificar. Que se tome solamente a las 11 hasta las 11 y 10. Por el momento es, está disponible hasta las 12 y 15. Profe, ¿lo que está el último es un 0 o una O? Ya le pasé por ahí por el... Okay. Es un 0. Es un 0. Okay, gracias. Por el Zoom. Bien. Ahora déjenme un ratito a ver... Aguántenme un ratito, voy a crear un grupo de WhatsApp. ¿Dale? Somos comisión 8, ¿no? CM8. Java. Y ya le comparto. A ver, déjenme, voy a dejar de compartir. Ya pueden entrar al aula y ir poniendo la asistencia, ¿sí? El día jueves va a estar listado seguro el día viernes, digamos. Va a aparecer la fecha del viernes. Igual le aviso por el WhatsApp, ¿sí? ¿Cómo estaría? ¿Sí? Pero en este horario, ahora, en este horario, para completar, ¿sí? Sí, profe, tenemos que poner el presente en la página. Sí, ahí está registrada la asistencia. ¿Bien? Gracias. ¿Qué más? Ahora les paso el grupo. Déjenme, voy a dejar de compartir un ratito y les comparto el enlace del grupo. Ya lo creé. Bueno. Déjenme.
dejar de compartir. Ahora les comparto y ya con eso terminamos la clase. ¿Sí? Ahí se lo voy a mandar la invitación del grupo. Solamente lo de comisión 8, ¿no? Después si hay otras comisiones yo lo voy a empezar a borrar. ¿Sí? Para que no se confundan. Ahí les comparto ahora por el chat. ¿Dónde está el chat? Chat, chat, ahí está. Todos en la reunión. Listo, perfecto. Ahí está. Ahí le mandé por el WhatsApp, fíjense. Va por el WhatsApp, digo, le mandé por el Zoom. Ah, ya han ingresado. Bueno, ahí está la invitación, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda? Hasta ahora ninguna. ¿Listo? Tranqui, ¿no? La clase. La próxima clase yo voy a ver un poco más de concepto. Sí, pero no se preocupe, vamos a abarcar todos los temas. ¿Sí? Bien. La clase del jueves pasa para el viernes. Anoten bien, el viernes a las 10. Bien. Viernes de día 2, al mismo horario. Sí, el mismo horario. Generalmente mis clases duran una hora y media. Ahora tardamos un poco porque la instalación, ¿viste? ¿Pasa que ya para el viernes tengo que tener instalado el Java todo, profe? Si pueden, mejor. Ese es el desafío para ustedes. ¿Sí? Bueno. No se dejen estar, no se dejen acá 3 semanas, no que me instalo Java, digo. ¿Sí? ¿Tienen bueno, tiempo? Yo lo dejo, profe. Profe, ¿sí? Yo lo dejo porque tengo cita con el médico ahora enseguida. No, no hay drama, entonces... no hay drama. Por ahí. ¿Sí? Pero bueno, ahí le mandé el enlace del grupo, ya está. Únense sí, ahí, nos sí, comunicamos entré. Por ahí. Ahí le voy a mandar los pasos, ¿vale? Bien, muchas gracias por la clase. Nos vemos el viernes. Dale, nos vemos el viernes a todos. Gracias por venir a clase y nos vemos el viernes. Chao, chao. Profe, que ande muy bien. Hasta luego. Que estén bien, chao a todos. Chao, profe.